Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción por el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales, si me quieren seguir por ahí. Allá abajito les van a tener, también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, son súper bienvenidos a hacerlo. Si son nuevitos por acá y quieren más contenido de este caso de Manuel, se pueden quedar por acá. Si suscriben al canal, le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. También pueden apoyar el canal mediante los miembros del canal, que es esto, es una contribución monetaria que ustedes pueden aportar al canal. En el botón de unirse, arriba del botón de suscribirse, tienen un botoncito que dicen, le pican ahí, les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de esos tiene un precio mensualmente y cada opción de esas tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar el canal de esa manera, lo pueden hacer. Es opcional. Si no tienen la otra manera, que es mirar el video, comentar, compartir, suscribirse, darle like, dejarle su dislike. Sí, un dislike también me ayuda y es para mejorar siempre. Pueden poner en los comentarios qué es lo que no les gustó de ese dislike y por eso ese dislike. Y si sos de esas personas que quieren tirar a sus dislikes, están súper bienvenidos en este canal. Dejen su dislike, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que te lleguen notificaciones ahí de los videos, así estás ahí atento y dislike. Así que nada, eso para ustedes. Y bueno, vamos a comenzar a reaccionar en este caso a Manuel. Vamos a ver, Manuel Carrasco, este tema se llama Qué bonito es querer, acústico. Así que creo van a venir, no sé si en estos días, pero bueno, van a venir varias versiones acústicas que encontré. Así que para ustedes, en especial para las niñas, ahí por el lado de Carmen y por el lado de la querida María. Besitos para ustedes, para todas. Ahí vamos a reaccionar. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Ey, le siento un cachito más rasposa la voz, puede ser. Más que de costumbre, me refiero. Se siente como más quebradiza, más rasposa. Ese raspy voice que tiene ya en su voz, lo escucho más sobresaliente. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad y tu ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar. Hey, qué linda canción. Qué linda canción. Como saben, yo no tengo como esa amigos que hayan quedado. Para los que están más viejitos acá en el canal. No tengo como esa a esa amistad. Que como bien dicen algunos, tienen de por vida. Que siempre van a estar ahí. No tengo. Tengo conocidos y son esos nomás, son conocidos. No es esa amistad que se genera de. Por ejemplo, Diego tiene un amigo que lo conoce de la primaria y hoy en día viene a cenar acá a veces y nos juntamos y toda la bola. Eso es un amigo que está en todo momento y que se acuerdan y que se escriben y eso. Eso es un amigo. Lo demás son compañeros de vida o gente que va transcurriendo nuestro camino. Pero espero que ustedes tengan esa persona y que puedan chismosear, puedan hacer esa cosa bonita de descubrirse, de estar en los malos y buenos momentos. No siempre la amistad es eso, malos y buenos momentos. Si estás en los buenos momentos nomás y los malos momentos desapareces, ese no es tu amigo, ese es alguien que está ahí nomás por estar. Nada. Eso. Amistad. La orillita del agua vencida que rompe, no se pone valiente, no sabe frenar, no tiene miedo a la gente, lucha en el desorden, de la justicia canalla por la libertad,
una vela encendida, porque si hay un día en la oscuridad y tu ratito en la herida, por eso mi amiga para bien y mal. Oh. Mi amiga para bien y mal. Bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar. Ver en tu amistad. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Él es el compositor de la canción. Quiero saber si él compone al 100% sus canciones o es como que alguien más les escribe. Quiero saber esto por... Ay, perdón, que ando con un problemita acá. Si, no sé si notarán que tengo como muy rojo mi ojo. Creo que me salió un arzuelo, como le dicen esos cosos. Quiero saber eso. Quiero saber si él es el que compone sus canciones al 100%. Él escribe y todo. Porque amo a los artistas que componen sus canciones porque nos presentan quiénes son. Los que no componen también nos presentan sus canciones porque agarran las canciones que se sienten identificados, pero quien compone las canciones da la magia. Uno puede conocer a esa persona como es por esa letra, por esa canción, por esos acordes, por todas esas cosas, uno conoce al artista. Creo que eso es genial. A ver si ustedes me ayudan ahí abajo en los comentarios. Sé que dos van a pasar ahí segurísimas. Segurísimas, ya las tengo caladas desde hace mucho tiempo. Gracias a ustedes, querida Carmen y querida María, siempre ahí. Me encanta la canción. Una canción mega positiva. Creo que la música positiva es lo que nos hace bien en la vida. Siempre en la vida. Las canciones no negativas, sino que las canciones tristes también nos hacen largar cosas. Pero bueno, primero tenemos que escuchar una canción triste para sacar esa cosa mala que tenemos, y después una canción alegre para, como vieron, retomar, hacer que toda esa energía se vaya del todo, porque ya tiramos la energía mala y necesitamos algo que nos traiga felicidad, y una canción linda como esta nos trae felicidad. Así que me encantó esta versión acústica. Sí, no conozco si tiene video oficial, no recuerdo haber reaccionado a esta canción. Pero bueno, a veces las canciones cuando son acústicas no cacho en el primer momento de que son acústicas y que ya reacciono a los videos. Me ha pasado muchas veces. Pero bueno, hermosa canción, hermosa. Me hubiese gustado que hubiese estado más cerca del micro, ¿vieron? Cuando estaba más lejos no se escuchaba tan bien, pero cuando se acercaba ahí se sentía mucho más su voz. Pero bueno, tiene una muy bonita voz, tiene esa rasposidad que amo completamente. Yo creo que si no hubiese estado acá con mi querido Diego, me iba para España o me iba para México. Son dos países que tienen pasión en todo lo que hacen. Así que, nada, besitos a este querido Manuel Carrasco. Y gracias a los que miren, de verdad. Muchas gracias. Besotes enormes. Puntuación, perdón que me olvidé. Puntuación, 10 de 10. Ya saben que estas canciones no puedo ponerle menos nunca, porque son canciones positivas, canciones que se quedan acá. Eso. Así que nada, ahora sí, me despido. Coméntenme qué les pareció. ¿Qué les pasa con la canción a ustedes? Está bueno eso saberlo.
Así que, besos.